Entonces me tocó lluvia, viento, frío, huracanado, de todo lo más tocado, pero la idea me incomoda la zorra, ¿me la puedo sacar o no? ¿Sí? ¿Corazón? Ah, no, ahí sí, ya me la puedo sacar. Ahí sí. Mientras no se me aprieta, es ningún drama, de verdad, chiquillo. Bienvenidos sean, de verdad, hoy es la primera semana de eliminación en este concurso que a algunas les ha traído algún problema por ser consagradas o no consagradas, pico, da lo mismo. La idea es que cada una de ellas dé lo mejor de sí y por 1,000,000 de pesos, de verdad, yo lo haría. Vamos a presentar, mira, sé que es chiquitito el espacio, por favor, si van a sacar fotos, no saquen esas fotos así como horribles, porque me veía el otro día una esperpenta, por weona. Encima venía vestida de celeste, era un cielo, weona, era un cielo. Pero vamos a presentarlas una por una. La primera de ellas, Francisca del Solar, vamos con eso. No te voy a tapar nunca, te voy a ver igual si yo soy flaca. Entonces, ¡flaquísima! La segunda, esa, ella sí que no se va a ver. Ebony Angel, maravilloso el aplauso, chiquillas, la vamos a... Perdón, ¿quieren ir pasando? La tercera, Laura Bell, venga por favor, come here, darling. Hay que hablar en inglés, weón, ¿cachai, no? Me encanta la película Blue, de verdad. Entonces, la cuarta de ellas. Menos mal, me encanta tener la oportunidad de para hacer toda la paraca infeliz. Porque yo quería concursar en Navidad, se los digo así. A los somos. Por favor, no hagan weas porque yo soy dispersa. Entonces digo, ay, ¿qué están haciendo ahí? Alan Samiles, en venga, por favor, cariño. Yo quiero que cada uno de ustedes vea su look de cada uno de looks, porque esta noche toca Divas Anglo, o sea, aquí estamos clarita, J-Lo, Cristel, ombligo, ama el ombligo, sí, de verdad, volvió rojo, mira, está más grande la Cristel, está peluda la Cristel y tiene barba, no, ya, le dolió mucho el estómago, ya bueno, ahora, se toma. Una chica maravillosa, Sofía Espluo. Las celestiales turcas se hicieron presentes, weona. Un beso de corazón te doy. Pero weona, no, yo dije, pensé que el circo llegaba a la ciudad. No, no, pero feliz, yo sé que puede ser. Te veía estupenda, conchito. Yo no vine vestida de ninguna diva, por si acaso. Es lo que rescaté de una bolsa que tenía. Pero bueno, la próxima es Micaela Callahan. ¡Fuerte aplauso a la primera de ellas! ¿Sí? Corazón de Macaria se ve todo el rato. Sí. Pero era ambas con maracas. Para atrás no hay pared. Si este es una polla farsa, ahí sí. Vean el look, dijo la puta. Vean el look. Me encanta. Me encanta que está en inglés. Bueno, la próxima. ¿Por qué hablo? ¡Cállate, weona!
por favor, muerto los brazos porque aquí nos tragamos exámenes, ¿ya? Shakira. La próxima es Valentina Rimón. No es necesario, mi amor. ¿Y usted es enfermera? ¿Ah? ¿Qué cosa? Una enfermera. ¿Pero no habla? Ah, que termine el libro, por favor, Valentina, termina el libro. Me quedan dos hojas. ¿Te quedan dos hojas? Y son las de dibujo. Ah, pero... A ver, ¿todo el resto de la hoja te la fumaste? No, es que la pinté. Ya, ok, me encanta. Vienes maquillada de hoja, entonces. No más, quiero más mi chiquilla. La última de ella es... Maravillosa, me encanta, porque ella sí que tiene siempre papelillo. Su nombre es Valentina Manso. ¡Mentira! ¿Algo que decir? ¡Nada! ¡Weona! ¿Llegaron los años? ¿Llegaron los años? ¡Ay! ¡Weona! ¡Devolver esa weada a Janine Day! ¡Conchito madre! Tenemos... Hay votación en la corte. Si ustedes no votaron por ella, o sea, qué lata, qué penita por cada una de ellas. Pues la primera de la fecha esta noche es... La señorita Ebony Angel. ¿Van a subir o no los nombres al tiro? Ya, la segunda es la señorita. ¿Tengo que decir los votos que tuvieron cada una? ¿No? Es que da penita en realidad. La segunda es Micaela Callahan. La tercera es la señora Valentina Rimón. No la aplaudan, esa fue la menos votada. Y la cuarta de ellas. Hubo un cambio. Creo que se lo merece por ser irresponsable, por llegar tarde y atrasar todo esto, porque yo me tengo que tomar la pastilla más tarde. Y es la señorita Aranza Millensen. Ya están las cuatro entonces, las nominadas de esta noche. Por votación del público y por ridícula, por llegar tarde a la fiesta de su madre. Les deseo la suerte, la mierda a todas ustedes. Agradecer también la paciencia y la preferencia de cada uno de ustedes. Que de verdad, chiquillas, sean conscientes, consecuentes con el aplauso. Porque el primer voto, el rescatar a alguien, es del público. Si no votaron por ella, no importa, no aplaudan. Pero la idea es que sí, lo apoyen, porque tienen que ver el show de cada una. No soy enferma. No, tú eres más por contestarme, voy a ridícula. Entonces, para eso vinimos, para eso estamos. Que empiece el show, conchetumare, el Limón Santiago, mierda. Consagradas, 2018. What they don't know what is what, they just struck. Pink fur and caramel sliders on deck. Silly red beach, just give me more checks. My life is a movie, I'm never gonna set. Keep me and my friends, I'm not gonna set. Swiss fish, I'm not gonna fit. But my issue is to make you dance and dance. Swiss fish, all my hands are suspect. Cause we make them, we get much less. Don't be trying to love a bad guy, already despise you. Making hits for kids.
direct message on Friday. Call me whatever, but you won't tell me the thing, cause you ain't even there to make it. Cuatro concursantes de esta noche, las cuatro que son, ¿qué podrían ser? Eliminadas. Una de ellas podría ser. A ver, ¿yo me puedo poner sentada? ¿O qué dice? ¿Aquí nomás? ¿Aquí nomás? Ya, dale. Entonces, las voy a nombrar por cada presentación que hicieron cada una, ¿cierto? Lo podemos hacer así, no me vayan a coger maraca infelice. A ver, la primera en presentar esta noche su espectáculo, y debe ser, obviamente, por aplauso, no grito, no quiero grito aquí, no quiero así como, ¡ay, sáquemelo! No, no quiero eso, simplemente hay un rescate, ¿cierto? Ya, entonces el rescate con un escándalo, bueno, ya, a última hora recibo esta información, necesito una muela, un balazo, bueno, necesito... Una muela para la próxima semana para el oído, no una muela que me falte, por si acaso. El aplauso fuerte entonces para Ebony Angel. Shut up. La segunda de ella a presentar fue Micaela Callahan. Ya, ya. Necesito una muela en el oído, weona. La tercera es Valentina Mimón. La cuarta en su presentación fue la señorita Aranza Mírense. Creo que hay una cosa parejita, ¿cierto? Sí, momento, tranquila. Es mi oído el que escuchó, simplemente. Hay una menos votada que fue Micaela, ¿cierto? Pero hay tres que debe ser una cosa pareja. No pajera, pareja. ¿Ok? Entonces, Micaela, ¿puedes poner un... ahí, pongas ahí? Vamos a ver... No, no, bien para el lado, ¿sí? El negro no te va a tomar en cuenta. Entonces, aplauso pero cerrado que sea para Ebony Angel. Está gritando por tu especie, dijo la otra. Pero, hola, no lo veo por... Pongo la luz al negrito que está ahí. Qué rico, bueno, nada, pesito, bueno. Qué de negra, bueno, ya. Bueno, el segundo aplauso sería entonces para Valentina Mimón. Ya, shut up. Y la tercera sería Aranza Mílense. A ver, entre la porota y... No, cállate tú, no te metas en weá. No te metas en weá. Eso decía al final del libro, la zona. A ver, ¿me puede ayudar usted? ¿Escuchó mejor que yo? Entre la ébola y la porota es la que puede ser rescatada por el público. ¿Cierto? Ya. Por favor, que se ponga a mi lado la señorita y le aplauso. ¡Ebony Angel! Tranquila, aplauso fuerte para la chiquitita para tu mierda. ¡Valentina Mimón! ¡Valentina! Quiero que la rescatada esta noche fue Connie, muchas gracias. No, la rescatada es Valentina Mimón. La patoteza andante. Vamos a ver, tranquila. Tírenme todo lo que quieran. No, yo no fui. Ustedes fueron las que no rescataron a su hermana, pues. A ver, vamos a salvar a alguien por la votación en la puerta. La votación en la puerta me dice que dentro de las tres
que están aquí detrás mío. ¡La lanza! La rescatada de hoy. Más votada en la puerta, dije. Ustedes no conocen puerta, tienen cortina en su casa. Se les cayó un gancho de la cortina, conchetomare. Entonces, la rescatada de hoy. No voy a decir la votación o la mayoría, pero simplemente, se salvó esta noche porque el público la quiere, la ama y la desea. A la señorita Aranza Lillensen. Chica, conchetumare. Para que quede más oscuro que esta otra. Entonces, nos toca y nos resta simplemente el lip sync for your life. No soy RuPaul, por si acaso, no. La gemela sería Janine Day, porque el viejo culiao es pelado, yo no. Vamos entonces, maestro, ¿ustedes tienen listo mi osito, sí? Corazón de mi vida, chiquilla. ¿Estás nerviosa o no? Sí, un poco. ¿Un poco? ¿Y tú? ¿Ah? Ella está súper interesada en el millón de pesos, ¿vieron? ¿Para qué le aplaudieron, maricona culiao? ¿Y a punta de qué habrá sido yo
pura cazuela en nada. Me he colgado hasta la grasa, huevona, nada. Usted se me queda acá. Se me queda acá. Porque yo tengo una pequeña información que darte a ti. Yo debo agradecer, de verdad, chiquilla, a todas ustedes, lo hicieron maravilloso, me encanta, porque este hueveo que una quiere producir, ¿verdad? Esta noche, no te vas, mi amor, no te vas, porque la despedida del día de hoy es una señora que trabaja allá al lado, y su nombre es Claudia Larson. Ella es la eliminada de hoy, y usted se salvó esta noche, así que, por favor, mi amor, que ese aplauso sea fuerte para cada una de ustedes. Es así la competencia y así va a ser siempre, cada día lunes. Los esperamos. Muchas gracias. Mi nombre es Cassandra Romanini. Y cada quien, ustedes ya saben dónde, dígame, ¿viste? Y la más votada de la noche. No, mi amor, no. Tú te salvaste simplemente por los labios de Rubí. Y la más votada de esta noche ha sido... El puntaje no se los voy a decir, pero la rescatada esta noche simplemente por el día de hoy, porque no hay puntaje para la próxima semana. Así es que la próxima semana espero que también vengan por ella o por otra persona. La más querida esta noche, y votación pero a morir, por la señorita Francisca del Solar. Techo. O sea, que el Jano venga y te arrastre. No, que chico, madre, gracias, chiquillo. Tiene un olor. De verdad, muchas gracias. Sigamos pasándolo bien. Fume marihuana porque yo vendo. Muchas gracias. Bye, bye, mis amores. Nos vemos. Los quiero mucho. ¡Supérenlo! Ayúdenme, sigan chupándolo.